Bien, si se acuerdan, la semana que pasada vimos cómo esmaltar esta chapita, ¿sí? Esta semana vamos a ver cómo vamos a incluirle dentro del esmalte este alambre de cobre, ¿sí? Y también vamos a incluir un pedazo, una cinta de chapa de cobre, como para que ir entrando a la idea del closoné, ¿sí? En este caso lo que vamos a hacer es primero, como siempre, es hacer el recocido, pero no de esta chapa que ya está esmaltada, esta chapa ya está. Vamos a hacer el recocido del alambre y de la cinta de cobre.